Vamos a verlo, vamos a verlo. This bronze medal for me seems like a gold. Yeah, it was so hard for me. It was so hard for me since Beijing. And I was very worried that I can stay out of podium, out of medals today, because weather was terrible. I was so stressful. It was a lot of pressure on me. Of course, it was a big problem. It was a huge problem. A terrible... You could see it, because the wind always on the front, and you just try to catch the moment when the wind will be on your back, and the coach from tribune says, come on, Yelena, come on, come on! And you just stay and think, my God, I'm not ready yet, but I have to go, because wind blowing on the bed, and I'm going, and I'm just thinking about, okay, I hope that I'm gonna jump. That was how it is. Hello, my dear fans in Mexico. Thank you so much for your support. Thank you so much for your love. Are we going to see you in Brazil? We'll see, we'll see. But I'm thinking about that now. Ahí está. ¿Cómo no querer a esta rusa? ¿Cómo no querer a esta mujer? De verdad es muy divertida. La vimos muy relajada, inclusive contenta. Nos trató después. Fue la última en salir del Estadio Olímpico, la última en pasar por la zona mixta. A cada medio, a cada representante de la prensa internacional le dio sus 2-3 minutos y la vimos feliz, feliz. Pensábamos que su actitud no iba a ser... Sí, a diferencia a Shaggy de lo que uno podía pensar de una estrella de esta categoría como Yelena Isinbayeva, la sencillez, la frescura, la decencia también de acercarse a todos los medios. O sea, tú eras lo sincera que fue. La verdad... Como que muestra un lado que no se conocía de esta chava, ¿eh? Y nos sorprendió porque la mañana de ayer en las pruebas principales de salto con pértiga salió por la zona mixta con la gorra tapándose la cara y no habló con nadie. Entonces pensamos que iba a ser complicado hoy, después de que obtuvo la de bronce, que se esperaba la de oro, pues pensamos que su actitud iba a ser la misma, pero al contrario, inclusive contenta vimos a la rusa. Bueno, y también en otro de los momentos...